Continuamos con más noticias en Canal 6 Noticias y ahora nos vamos a la villa balnearia de Pehuenco, donde ocurrieron varios accidentes, dos accidentes que tuvieron como protagonista a los cuatriciclos. En el primero, una mujer debió ser derivada inconsciente al Hospital Naval Puerto Belgrano. En ambos accidentes, la labor de los guardavidas y de sus vehículos fueron fundamentales para poder socorrer a las víctimas y poder arrimarlas hasta la ambulancia de la sala médica. Comentamos ahora el primer accidente que se produjo cerca de las huellas paleontológicas cuando Marta Hershen, de 35 años, proveniente de la localidad de Pablo Nogués, se dio vuelta con el cuatriciclo en el que viajaba, golpeando su cabeza contra el suelo. Lo que produjo esto fue traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Y en el segundo accidente, también, como decíamos recién, fue protagonista un cuatriciclo, fue en la bajada de Punta Mingo, cuando una menor de 14 años, acompañada por su padre, perdió el control del vehículo, volcando él mismo y produciendo una contusión en un brazo de la menor. Llamamos entonces a la conciencia de las personas de tener precaución a la hora de circular con los cuatriciclos.